piensan en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara. Y escucha a los demás. Incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado. Pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Arias.com presenta Futboleando y más,
A partir de este momento, usted disfrutará de un espacio cargado de actualidad deportiva. Florencio Arias, colaboradores e invitados estarán con usted disfrutando y compartiendo de diferentes temas importantes en nuestra actualidad. Quédese con nosotros, le invitamos a ser parte de Futboleando y Más en www.florencioarias.com. Ok amigos, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, un gusto, un placer poderles saludar en esta hermosa tarde de hoy día viernes. Estamos ya 23 de noviembre del 2012, así que un gusto, un placer hacer esta nueva transmisión de nuestro programa Futboleando y Más el día de hoy. Viernes, recordándoles que ustedes pueden interactuar con nosotros, puede comunicarse a nuestro número de teléfono 7063-0655, únicamente mensajes de texto 7063-0655, únicamente nos envían sus mensajes de texto y con mucho gusto vamos a estar por acá atendiéndoles. Así que con la bendición de Dios para todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, en todo el territorio nacional, también parte fuera de nuestras fronteras, para todos ustedes nuestro cordial saludo de nuestro programa Futboleando y Más a través de www.florencioarias.com. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro programa el día de hoy, presentándoles por acá tenemos música de una excelente canción que nos conseguimos por acá, así que los vamos a dejar con este tema y ya estaremos regresando para entrar ya con la información deportiva para todos ustedes. Así que la disfruten. Carretita, carretita, Sánchez.
www.florencioarias.com. Sea todo un éxito y te gusta bailar salsa, merengue, cumbia, bolero y muchos ritmos más. A la que vive contigo. Te traemos la mejor opción. Grupo musical Latinos. Se fue para el cielo. Con el mejor repertorio y la mejor animación. Llámenos al teléfono 8341-7070. Grupo musical Latinos. Toda su vida fue tan llena de www.florencioarias.com. Capacitación, asesoría y servicios. Eso es CES. Club Empresarial y Servicios. En CES queremos ayudarle a crecer. Tenemos soluciones para las necesidades del empresario y el emprendedor, con información y asesorías personalizadas. Sea parte de nuestro café tertulia empresarial, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, cupo limitado. Participe en nuestros talleres y capacitaciones. Más información en facebook.com/CES. O llámenos al 4030-7989, 8626-0881. No lo olvide, en CES queremos ayudarle a crecer. www.florencioarias.com. Hola, les saluda su amiga Hildana, la diva de la cumbia. Les invito a escuchar Futboleando y Más Claro en www.florencioarias.com. Amigos, retornamos acá a nosotros en esta transmisión especial de su programa Futboleando y Más a través de www.florencioarias.com. Acá nosotros debidamente haciendo este programa especial para todos ustedes, recordándoles que estamos a nombre de Soda y Cafetería Rústica. Visítenos y compruebe usted mismo la calidad y el buen sabor de nuestras comidas y nuestra receta especial del pollo. Soda y Cafetería Rústica, estamos en Sarchi Norte, 25 metros este de la Escuela Central. Ofrecemos servicio express al teléfono 2454-3503. También en la Casa del Mueblero Feliz en Sarchi Sur ofrecemos gran variedad de productos para mueblerías e industrias. Tenemos cemento, tornillos, arrielas, ciner, tiraderas, espumas y gran surtido en telas de calidad. Visítenos en Sarchi Sur, 100 metros sur, antigua Vuelta del Bastón, la Casa del Mueblero Feliz, con servicio a domicilio al Telefax 2454-3642. También les recordamos que entre Naranjo y Zarcero, bar restaurante El Mirador, abierto de 6 de la mañana a 5 de la tarde, riquísimos desayunos, almuerzos, ofrecemos un menú variado, contamos con tramo para la venta de productos de la zona y souvenir. Entre Naranjo y Zarcero, bar restaurante El Mirador, teléfono 2450-2121. También si necesita darle soporte técnico a su computadora, limpieza de virus, instalación de sistemas o limpieza total, solo tiene que llamar al teléfono 86 26 53 18.
También les recordamos que Tejidos y Confecciones Palmares, confección especial de camisetas y uniformes para empresas, escuelas y colegios. Tejidos y Confecciones Palmares, fabricamos y vendemos telas de punto 100% algodón. Estamos en Palmares del Redondel de Toros, 300 metros al oeste, teléfono 24-53-19-32. También estamos a nombre de Clínica de Estética y Micropigmentación Natural Makeover Salón y Spa. Visítenos costado norte del Archivo Nacional en Curridabad, teléfono 22-83-77-00. Natural Makeover Salón y Spa, donde la tecnología y la belleza se unen. También las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo. Cómprelas desde su computador en su tienda virtual barra alta fútbol, con las más formas más convenientes de pago. Las entregamos a domicilio en 15 días hábiles y al menor precio garantizado. Busquen más información, estamos en facebook.com/inclinada/alta fútbol. También al teléfono 7048-1405. Recuerde, las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo en su tienda virtual barra alta fútbol. También recuerde que para sus saludos y comentarios, ahora mismo enviando mensajes de texto al 7063-0655, ahora mismo usted puede interactuar con nosotros enviándonos sus mensajes de texto. Bien, esas son las casas que hacen posible acá en una tarde preciosa de bastante sol, bastante viento por acá en las partes altas del cantón Sarchiseño, nosotros originando este programa de Futboleando y Más. Vamos a dar inicio, como siempre lo hacemos, dándole un repaso a lo que es el fútbol de la primera división, fútbol costarricense, que ya está llegando a lo que es la última etapa de clasificación, donde precisamente este fin de semana se estará jugando lo que es la última fecha de este torneo, un torneo donde hemos visto cosas interesantes, donde ya prácticamente ya están los cuatro equipos clasificados. En el fútbol costarricense, torneo de invierno 2012, clasifican los cuatro primeros luego de dos vueltas. Ya este domingo se estará jugando lo que es la última jornada y ya están los cuatro equipos clasificados. Estamos hablando de cómo está actualmente la tabla de clasificación, con la Liga Deportiva Alajuelense en primer lugar. Es el actual líder de este torneo con 43 puntos luego de 21 encuentros. El equipo Manudo, la Liga Deportiva Alajuelense, mientras por acá nosotros agarramos los papelitos que se los lleva el viento. Así que la Liga Deportiva Alajuelense es el primer lugar con 43 puntos luego de 21 juegos jugados. Tiene 35 goles a favor, 21 en contra. Luego viene el Deportivo Saprissa, que acumula 40 puntos luego de 21 partidos. Tiene 39 goles a favor, tiene 22 goles en contra. Por cierto, el equipo saprissista es el equipo más goleador del presente torneo. Es el equipo saprissista quien ha anotado más, con 39 goles. En segundo lugar, hablando de este aspecto, es el equipo del Club Sport Herediano, que es el segundo con 36 anotaciones. Y en un tercer lugar vienen dos equipos, la Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal de Pérez Celedón. Estos dos equipos con 35 anotaciones son los tres clubes que han anotado más goles en el presente campeonato. En lo que es el equipo que ha recibido menos goles, podemos hablar que está en primer lugar la Liga Deportiva Alajuelense con 21 goles en contra. En una segunda posición está el Deportivo Saprissa con 22 goles en contra. Y en una tercera posición encontramos al equipo del Club Sport Cartaginés, quien, y también el equipo de Belén Fútbol Club, quienes únicamente han recibido 24 anotaciones. Son los
equipos en primero, segundo y tercer lugar, quienes han recibido menos anotaciones en contra. Así que ya están los cuatro clasificados: el Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa, el Club Sport Herediano y Limón Fútbol Club. Únicamente con esta última jornada del fútbol costarricense se estarán definiendo las posiciones, quién será primero, quién será segundo, quién será tercero y quién será cuarto lugar en la tabla de clasificación. Así que muy interesante esta última jornada, donde el equipo cartaginés estará recibiendo a la Liga Deportiva Alajuelense, y también el Deportivo Saprissa estará recibiendo al equipo limonense, en lo que es lo más interesante de esta jornada, estos dos encuentros que hay en el campeonato. Así que resumimos: la Liga, primer lugar, 43 puntos, Saprissa, segundo, 40 puntos, Club Sport Herediano, tercero, 34 puntos, cuarto lugar, Limón Fútbol Club, con 33 puntos, estos cuatro equipos ya clasificados para la siguiente ronda. Luego vienen el equipo Santos de Guápiles con 29 puntos, el Municipal de Pérez de León con 28 puntos, Belén Fútbol Club con 28 puntos, luego viene el Club Sport Uruguay de Coronado con 27 puntos, Asociación Deportiva Carmelita con 25 puntos, Club Sport Cartaginés con 20 puntos, Asociación Deportiva San Carlos con 20 puntos y el Punta Arenas Fútbol Club con 19 puntos. Es el resto de la tabla de clasificación, así están ubicados los equipos antes de esta última fecha que se estará jugando este próximo domingo, la última fecha, la fecha 22, que tiene los siguientes encuentros, todos los encuentros a realizarse a las 3 de la tarde este domingo, todos los juegos son a las 3 de la tarde. Empezamos con el Clásico Provincial, Club Sport Cartaginés ante Liga Deportiva Alajuelense. También el Club Sport Herediano estará recibiendo a la Asociación Deportiva San Carlos. El Deportivo Saprissa enfrentará al equipo Limón Fútbol Club. También la Asociación Deportiva Carmelita en el Morera Soto estará recibiendo al Santos de Guápiles. El Punta Arenas Fútbol Club al equipo de Belén Fútbol Club. Y finalmente, el Club Sport Uruguay de Coronado estará recibiendo al Municipal de Pérez de León. Así que con el encuentro que la Liga Deportiva Alajuelense derrotó al Municipal de Pérez de León el miércoles pasado, se definió los cuatro clasificados, y entonces este fin de semana la última fecha será únicamente para definir posiciones de los equipos. Repetimos: Liga Deportiva Alajuelense, primer lugar, 43 puntos, Saprissa, segundo, 40 puntos, Club Sport Herediano, tercero, 34 puntos y el equipo Limón Fútbol Club, cuarto lugar, con 33 puntos. Es las posiciones de los equipos. El goleador del campeonato de la primera división es el señor Cristian Lagos del equipo Santos de Guápiles, quien acumula un total de 15 anotaciones para Cristian Lagos, quien ese próximo domingo entonces será su último encuentro. No está clasificado para la siguiente ronda, así que será su último encuentro este domingo, que por cierto juega el equipo Santos de Guápiles. Tiene encuentro en el Morera Soto ante el equipo de Carmelita. Así que este es el resumen de lo más importante del fútbol de la primera división, ya con los cuatro clasificados en la Liga Saprissa, el equipo herediano y el equipo limonense, únicamente a definir posiciones esta última jornada, y Cristian Lagos como el goleador del presente torneo. Nosotros los dejamos después de este amplio resumen del fútbol de la primera división con importantes mensajes, y ya estamos regresando con todos ustedes para continuar acá en su programa Futboleando y Más a través de www.florencioarias.com. 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 Su tienda virtual.
Virtual Barra Alta Fútbol le ofrece las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos de los mejores clubes y selecciones nacionales del mundo. Cómprelas desde su computador con las formas más convenientes de pago. Las entregamos a domicilio en 15 días hábiles y al mejor precio garantizado. Su tienda Virtual Barra Alta Fútbol, encuéntrenos en Facebook Barra Inclinada, Barra Alta Fútbol. También puede llamar al teléfono 7048-1405, 7048-1405. www.florencioarias.com. En la Casa del Mueblero Feliz en Sachisur ofrecemos gran variedad de productos para mueblerías e industrias. Tenemos cemento, tornillos, rielas, cine, tiradoras, espumas y gran surtido en telas de calidad. Visítenos en Sachisur, 100 metros sur, antigua vuelta del bastón. La Casa del Mueblero Feliz, con servicio a domicilio al telefax 2454-3642. 2454-3642. www.florencioarias.com. Este y todos los viernes, futboleando y más en www.florencioarias.com, con toda la información del fútbol costarricense y también fútbol internacional. Tendremos invitados especiales, música, modelos y publicidad. Los domingos, se recuerde, las transmisiones en vivo del fútbol de la primera división del INAFA. Para publicidad en el programa puede comunicarse al teléfono 8821-9620, 8821-9620, nuestro teléfono. www.florencioarias.com. Soda y Cafetería Rústica, visítenos y compruebe usted mismo la calidad y el buen sabor de nuestras comidas y nuestra receta especial del pollo. Soda y Cafetería Rústica, estamos en Sachi Norte, 25 metros este de la Escuela Central. Ofrecemos servicio express al teléfono 2454-3503, 2454-3503. www.florencioarias.com. Tejidos y Confecciones Palmares, confección especial de camisetas y uniformes para empresas, escuelas y colegios. Tejidos y Confecciones Palmares, fabricamos y vendemos telas de punto 100% algodón. Estamos en Palmares del Redondel de Toros, 300 metros al oeste, teléfono 2453-1932. Tejidos y Confecciones Palmares. www.florencioarias.com. Su clínica de estética y micropigmentación, Natural Makeover Salón y Spa. Visítenos, costado norte del Archivo Nacional en Curridabad. Teléfono 2283-7700. Natural Makeover Salón y Spa, donde la tecnología y la belleza se unen. Teléfono 2283-7700. www.florencioarias.com. Las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo, cómprelas desde su computador en su tienda virtual Barra Alta Fútbol. Con las formas más convenientes de pago, las entregamos a domicilio en 15 días hábiles y al menor precio garantizado. Busque más información en Facebook Barra Inclinada Barra Alta Fútbol o también llamando al teléfono 7048-1405. www.florencioarias.com. Bien, retornamos nosotros por acá a nuestro programa Futboleando y Más a través de www.florencioarias.com. Acá llevándoles este programa especial de Futboleando y Más. Acá estamos ya en vivo realizando nuestro programa. A propósito del fútbol nacional que estábamos comentando, el día de ayer también se llevó a cabo lo que fue la despedida de el Mariachi Solís, de Alonso Solís. Se despidió del fútbol nacional ayer, jugando con sus amigos y también enfrentando al Deportivo Saprissa 2012. Este encuentro que finalizó con ventaja
del equipo Saprissista 2012 y con dos excelentes anotaciones por parte de Alonso Solís. Un primer gol muy bueno al estilo de Alonso Solís y luego también cerrando su participación con otro golcito ya con el Saprissa. Así que observamos el partido este de Alonso Solís en su despedida. Así que fue muy interesante ver cómo el jugador costarricense Alonso Solís, quien militara por mucho tiempo en el equipo Saprissista, entre otros equipos, lo observamos en su despedida el día de ayer. Vamos a contarles un poco más acerca de Alonso el Mariachi Solís, un jugador, futbolista, todo un ícono en la institución saprissista, y también por ser un jugador carismático con la afición, además de muy técnico, habilidoso y desequilibrante con el balón. Ese es Alonso el Mariachi Solís, que aunque no es de muy grato recuerdo para nosotros los liguistas por la seguidilla de goles que le hacía a Guardia Alfaro, siempre se logró ganar muy bien a las aficiones este muchacho Alonso Solís, quien nos comentaba ayer observando las entrevistas, él piensa especializarse un poco más y también ser técnico, llegar a ser técnico muy probablemente, por qué no, del Deportivo Saprissa. Por acá les vamos a mencionar algunos datos importantes de Alonso el Mariachi Solís. No cabe duda que a muchos de los aficionados saprissistas les va a doler este retiro de este tan excelente jugador, ya que aún a pesar de esa lesión que tuvo en su rodilla, volvió al fútbol y la afición mantuvo ese cariño que siempre le tuvo al jugador 10 de la camisa morada, camisa que va a ser guardada en las huéspedes del Saprissa. Alonso, algunos datos importantes para mencionarle. Alonso Solís Calderón nació en San José un 14 de octubre de 1978. Es un exfutbolista y cantante costarricense. Forma parte de una familia de mariachis, de ahí el origen de su apodo, el Mariachi Solís. Alonso estuvo aproximadamente un total de 11 temporadas en el fútbol de la primera división. Él debutó en la categoría mayor en la temporada 1995-96, debutó con el Deportivo Saprissa y también fue allí donde hizo sus ligas menores. Ha jugado también en el equipo Universidad Católica de Chile, en el OFI Creta de Grecia, también en el SK Brann de Noruega y en el Necaxa mexicano. Fueron parte de los equipos de Alonso Solís jugando en el extranjero. También tuvo una destacada participación en el Mundial de Clubes disputado en Japón allá en el año 2005 con el Deportivo Saprissa, donde es jugador de ese equipo que obtuvo el tercer lugar en ese campeonato mundial de clubes. En el 2007 formó parte importante de la selección nacional que participó en el proceso eliminatorio para Sudáfrica 2010. Son algunos de los datos del Mariachi Alonso Solís. También se caracteriza por su desempeño como volante ofensivo o delantero. Es muy desequilibrante gracias a la técnica de su pierna izquierda, mirada al frente, pelota al pie. Gusta de limpiar el camino de rivales en su ruta al gol, los cuales ha conseguido con ambas piernas. Jugó en el Mundial Sub-17 de Ecuador y en el Mundial Juvenil de Malasia. Para el torneo de clausura mexicano 2008, luego
de la lesión del argentino Walter Gaitán, pasa a préstamo con opción de compra al equipo de Necaxa mexicano. Marcó un gol, pero no encontró compañeros que pudieran jugar con él, por lo que su paso por este equipo mexicano no fue mucho tiempo. Actualmente se está reintegrando a la competición después de haber sufrido una lesión que lo dejó por más de un año y 10 meses fuera de las canchas. Su regreso, curiosamente, se dio el 10 de octubre del 2010, o sea, el 10 del 10 del 2010 para aquellos aguisoteros. Y también les cuento que en su mismo es el mismo número de su camiseta. Además de regresar, lo hace con dos anotaciones ante el equipo de Limón Fútbol Club. Para el verano 2011, la participación de Solís en el equipo fue tenue. No disputó la mayoría de los encuentros y sus apariciones no eran tan determinantes como lo fueron antes. Solamente llegó a anotar 2 goles en total con el equipo en esos 6 meses. El primero en contra de San Carlos en la fecha inaugural del certamen de primera división, que resultó en victoria de su escuadra 3-0. El segundo fue marcado en las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF ante el Seattle Sounders de la fútbol de la Liga Soccer en Estados Unidos por medio de un cobro de penal, partido que los tibaseños ganaron 2-1 en el Estadio Saprissa. Pero no fue suficiente para avanzar, porque en la ida el conjunto estadounidense había ganado por 2 goles de diferencia. Durante su lesión, Alonso Solís no estuvo inactivo, llegó a formar una banda musical llamada Leyendas, de la cual es la voz principal y guitarrista. Esa habría sido una ocupación durante el año y 10 meses que estuvo fuera de las canchas del fútbol nacional. Incluso en el 2010 lanza al mercado el álbum Sueño Real, que contiene 10 temas originales de la agrupación, 8 de ellos de su autoría. Anunció su retiro el 17 de julio del 2012 debido a no encontrar equipo para la siguiente temporada. Con eso concluyó una carrera futbolística de 17 años en donde jugó solo para el Deportivo Saprissa en Costa Rica. Y también jugó para la Universidad Católica de Chile, el OFI Creta de Grecia y también para el SK Brann de Noruega. Fueron los equipos donde estuvo Alonso Solís. Cabe destacar que el volante morado no se retiró de muy buena manera de la institución saprissista, ya que no fue muy tomado en cuenta por el nuevo o los nuevos dueños de Horizonte Morado. Así que esto es parte de la biografía que han elaborado de Alonso el Mariachi Solís. Acá el cordial saludo para Merlin Villarreal, quien fue la encargada de hacer esta biografía de el Mariachi Solís. Así que muy importante entonces estos datos de Alonso el Mariachi Solís, quien precisamente, repetimos, se retiró del fútbol activo jugando su partido de despedida el día de ayer ante el actual equipo del Deportivo Saprissa, encuentro que finalizó, creo que fue 4-1 o 5-1. Precisamente Alonso Solís anotó el gol de los amigos de él, una excelente jugada haciendo la bicicleta y más acostumbrada en él, y también anotó uno de los 4 o 5 goles del equipo saprissista. Así que esa es parte entonces de la historia de este jugador saprissista, Alonso el Mariachi Solís, quien ya dijo adiós al fútbol activo. Y también él anunció que su deseo es continuar metido en lo que es el fútbol y espera próximamente ya regresar como técnico del fútbol costarricense. También mencionábamos en esa biografía que él en ese tiempo que estuvo fuera de las canchas también se dedicó a la parte artística ahí con su grupo Leyendas. Y acá les vamos a dejar entonces con este tema que se llama Hoy Quiero Decirte, música
del grupo Leyendas, parte de Alonso Solís. Publicitaria.
alias Yecaltec, confeccionamos e importamos una amplia gama de artículos publicitarios. Hacemos el logo de su empresa en camisetas tipo polo, hacemos mantas publicitarias, calcomanías, gabachas, agendas, acrílicos, gorras, lapiceros, tazas de cerámica, tarjetas, delantales y muchos artículos más. Visítenos, tenemos una amplia variedad en materiales, diseños y colores. Aproveche nuestros precios, brindamos una excelente atención. Sus artículos publicitarios están aquí en Inversiones Publicitarias Yecaltec, teléfono 87901622, 87901622. También estamos en Facebook, buscas facebook.com/inclinada Yecaltec Inversiones Publicitarias. www.florencioarias.com. Si necesita darle soporte técnico a su computadora, limpieza de virus, instalación de sistemas o limpieza total, solo tiene que llamar al teléfono 86765318, 86765318. www.florencioarias.com. Entre Naranjo y Salcedo, para el restaurante El Mirador, abierto de 6 de la mañana a 5 de la tarde, riquísimos desayunos, almuerzos, ofrecemos un menú variado, contamos también con tramo para la venta de productos de la zona y souvenir. Entre Naranjo y Salcedo, para el restaurante El Mirador, teléfono 2450-2121. www.florencioarias.com. Y recuerde poner sus saludos, sus comentarios y sus sugerencias ahora mismo enviando su mensaje de texto al teléfono 70-63-06-55, 70-63-06-55. Así puedes interactuar con nosotros en nuestro programa, saludar, comentar o darnos sus sugerencias, 70-63-06-55. www.florencioarias.com. Ok amigos, retornamos, estamos en Futboleando y más a través de www.florencioarias.com. Con el cordial saludo para todos y cada uno de ustedes amigos que siempre están las tardes de los viernes en nuestra sintonía. Gran cantidad de amigos que siguen este programa Futboleando y más a través de www.florencioarias.com. Para todos ustedes, el cordialísimo saludo donde quiera que se encuentren en el territorio nacional, también en otras latitudes, en otras partes del mundo. Para todos ustedes, nuestro cordialísimo saludo. Bien, hablábamos del fútbol nacional, ya para ir entrando, dejando lo que es la primera división y también dejando a un lado lo que fue la despedida de Alonso El Mariachi Solís. Vamos a comentarles acerca del fútbol de la Liga de Ascenso, torneo de apertura 12.012, donde ya están los cuatro clasificados del torneo. En el grupo A está la Asociación Deportiva Guanacaste en el primer lugar con 37 puntos, luego Liga Deportiva Alajuelense Junior en segundo lugar con 29 puntos, Juventud Escazuseña tercer lugar con 28 puntos,
Y el cuarto lugar que fue para el equipo Municipal Liberia con 24 puntos, cuando ya está llegando aquí la asistencia. La asistencia por acá, ahorita vamos entonces a comer nosotros un poquito de esta asistencia que nos está llegando. También comentarles, en el grupo B, el primer lugar para Universidad de Costa Rica, 36 puntos. Segundo lugar, Aspuma Generaleña con 32 puntos. Luego viene Jacobo Rey Fútbol Club con 26 puntos, tercer lugar. Y el equipo Municipal de Cotobruz es el cuarto lugar del grupo B con 24 puntos. Esos serían entonces los 8 equipos clasificados en este torneo de clausura, o más bien torneo de apertura del fútbol de la Liga de Ascenso Costarricense. Así que ya hay 4 equipos clasificados del grupo A y 4 equipos clasificados del grupo B. Del grupo A, Guaracaste, Liga Deportiva La Juelense Junior, Juventudes Casuseña y Municipal Liberia. Del grupo B, los clasificados serían Universidad de Costa Rica, Aspuma Generaleña, Jacob Rey Fútbol Club y Municipal de Cotobruz. Son los equipos entonces clasificados para la siguiente ronda de el torneo de la Liga de Ascenso. De la Liga de Ascenso son los 8 equipos que siguen con vida en este torneo, y ya están programados los encuentros para este fin de semana, donde a las 11 de la mañana estará jugando este domingo Municipal Liberia ante Universidad de Costa Rica. También Juventud Escazuseña se estará enfrentando al equipo Aspuma Generaleña. Por otra parte, el Municipal de Cotobruz estará recibiendo a la Asociación Deportiva Guanacasteca, y el equipo Jacob Rey Fútbol Club estará recibiendo a la Liga Deportiva Alajuelense Junior. Así que estos serían entonces los encuentros de ida. Los encuentros de vuelta serían el próximo domingo 2 de diciembre. Se estarían jugando entonces los encuentros de vuelta entre estos equipos. Así que repetimos la jornada para este fin de semana: Municipal Cotobruz recibe a la Asociación Deportiva Guanacasteca, el equipo Jacob Rey Fútbol Club ante la Liga Deportiva Alajuelense Junior, y también Municipal Liberia estará recibiendo a la Universidad de Costa Rica, y Juventud Escazuseña se estará enfrentando al equipo de AS Pumas Generaleña. Son los encuentros entonces de programados para el fútbol de la Liga de Ascenso del fútbol costarricense. Bien, antes de continuar nosotros entonces brindándoles más información del fútbol nacional, vamos a dejarles con la música de la cantante nacional Heidi Marchena Marchena, una canción que está pegando bastante fuerte en las radios nacionales. Hemos tenido la oportunidad de tener en nuestro programa a Heidi Marchena, así que los vamos a dejar con este su tema musical, éxito del momento, se llama Déjame Amarte. Déjate amar.
Ok, así escuchábamos entonces este excelente tema, Déjate Amar, la voz de Heidi Marchena, cantante nacional, quien está pegando fuerte con este tema en todas las radios nacionales. Heidi Marchena, una muchacha muy simpática, muy amable, con ella hemos tenido la oportunidad de conversar en varias ocasiones y tenerla también en varias ocasiones en nuestro programa Futboleando y Más aquí en www.florencioarias.com, y realmente es una persona que se merece todos esos triunfos que están obteniendo actualmente. Bien, entonces escuchábamos este excelente tema de Heidi Marchena. El tema se llama Déjate Amar, para que la sigan solicitando en todas las radios nacionales, la música de Heidi Marchena. Bien, vamos a ir nosotros con la parte final ya del repaso que hacemos en nuestro programa Futboleando y Más del fútbol. Ya le dimos un repaso al fútbol de la primera división, también un repaso a lo que es el fútbol de la Liga de Ascenso. Nos falta entonces el fútbol de la primera división aficionada, nuestro repaso que hacemos semanalmente a través de este su programa Futboleando y Más en www.florencioares.com, y también este a través de este sistema que utilizamos, uno de los sistemas más usados en los Estados Unidos, esto del Ustream. Así que acá innovando nosotros en tierras costarricenses con estas transmisiones que hacemos a través de www.florencioares.com, con este sistema que es uno de los más usados en los Estados Unidos. Por cierto, la política, todo lo que fueron las elecciones de Estados Unidos, todas se llevaron a cabo por este sistema, no se perdió ningún detalle. Los televidentes de todas estas elecciones a través de este sistema, que es, repito, uno de los más usados en Estados Unidos y que nosotros estamos por acá utilizando en Costa Rica, para Costa Rica y para el resto del mundo a través de www.florencioares.com. Bien, nosotros les contamos que puede enviarnos sus mensajes de texto al teléfono 7063-0655, 7063-0655. Ahí nos dejan su mensaje, nos dejan su saludo. También nos pueden dejar comentarios, que todos los vamos a estar leyendo y los vamos a estar aplicando en nuestro próximo programa. Ahí con mucho gusto, repito el teléfono, 7063-0655. También estamos a nombre de Clínica de Estética y Micropigmentación Natural Makeover Salón y Spa. Visítenos costado norte del Archivo Nacional en Curridabat. Teléfono 2283-7700, Natural Makeover Salón y Spa, donde la tecnología y la belleza se unen. También las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo. Cómprelas desde su computador en su tienda virtual /Fútbol. Con las formas más convenientes de pago, las entregamos a domicilio en 15 días hábiles y al menor precio garantizado. Busque más información en www.facebook.com/inclinada/Fútbol. También al teléfono 7048-1405, tu tienda virtual /Fútbol, con las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo. También entre Naranjo y Zarcero, bar restaurante El Mirador, abierto de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Riquísimos desayunos, almuerzos, ofrecemos un menú variado. Contamos con tramo para la venta de productos de la zona y souvenir. Entre Naranjo y Zarcero, bar restaurante El Mirador. Teléfono 2450-2121, 2450-2121. Entre Naranjo y Zarcero, bar restaurante El Mirador. También en la Casa del Mueblero Feliz en Sarchi Sur ofrecemos gran variedad de productos para mueblerías e industrias. Tenemos cemento, tornillos, rielas, zinner, tiraderas, espumas y gran surtido en telas de calidad.
Visítenos en Sachisur, 100 metros sur, antigua vuelta del Bastón, la casa del mueblero feliz, con servicio a domicilio al Telefax 2454-3642. Yecaltec, confeccionamos e importamos una amplia gama de artículos publicitarios, hacemos el logo de su empresa en camisetas tipo polo, hacemos mantas publicitarias, calcomanías, gabachas, agendas, acrílicos, gorras, lapiceros, tazas de cerámica, tarjetas, delantales y muchos artículos más. Visítenos, tenemos una amplia variedad en materiales, diseños y colores. Aproveche nuestros precios, brindamos una excelente atención. Sus artículos publicitarios están aquí en Inversiones Publicitarias Yecaltec. Teléfono 87901622, 87901622. También estamos en Facebook. Buscas facebook.com/ Yecaltec Inversiones Publicitarias. www.florencioarias.com. Si necesita darle soporte técnico a su computadora, limpieza de virus, instalación de sistemas o limpieza total, solo tiene que llamar al teléfono 86265318, 86265318. www.florencioarias.com. Entre Naranjo y Salcero, bar restaurante El Mirador, abierto de 6 de la mañana a 5 de la tarde, riquísimos desayunos, almuerzos, ofrecemos un menú variado, contamos también con tramo para la venta de productos de la zona y souvenir. Entre Naranjo y Salcero, bar restaurante El Mirador, teléfono 2450-2121. www.florencioarias.com. Y recuerde poner sus saludos, sus comentarios y sus sugerencias ahora mismo enviando su mensaje de texto al teléfono 7063-0655, 7063-0655. Así puedes interactuar con nosotros en nuestro programa, saludar, comentar o darnos su sugerencia, 7063-0655. Amigos, retornamos acá a su programa Futboleando y Más a través de www.florencioarias.com. Estamos en esta transmisión especial, estamos acá en las alturas de Sarchi Norte el día de hoy, originando este programa acá entre las montañas de las alturas sarchiseñas, originando Futboleando y Más a través de www.florencioarias.com, para darle un toque diferente. Siempre andamos en diferentes bares, restaurantes, en empresas. El día de hoy lo trajimos el programa acá al verde de nuestros campos, acá en las alturas del cantón de Sarchi Norte, acá originando Futboleando y Más, para darle un toque
más natural al programa. Bien, vamos a continuar nosotros con el repaso finalmente que hacemos del fútbol costarricense, ya en lo que es el fútbol de la primera división aficionada del INAFA, torneo 2012, donde vamos a darles un repaso de cómo están ubicados los equipos hasta este momento, cómo están los diferentes grupos de las diferentes regiones del territorio nacional costarricense. Por ejemplo, en San José hay dos grupos: el grupo A, que actualmente es encabezado por el equipo Atlético Junior Atillo 8, que ya está clasificado, es el primer lugar con 22 puntos. Recordemos que clasifican los cuatro primeros de cada grupo. En el segundo lugar está BCJ La Bruca con 17 puntos. Tercer lugar, San Felipe de la Jolita con 15 puntos. Y el cuarto lugar, San Francisco de Dos Ríos con 14 puntos. Son los cuatro equipos hasta momento en las primeras cuatro posiciones de clasificación. Luego vienen el equipo Danubio con 13 puntos. Sagrada Familia con 9 puntos y el equipo Orión Escazú es último de este grupo con únicamente un punto. Vamos al otro grupo de San José B, donde la situación es la siguiente: los primeros cuatro equipos serían San Luis Díaz Herrí, que ya está clasificado, primer lugar 25 puntos. En segundo lugar, el equipo de Valencia con 20 puntos. San Rafael abajo de Desamparados, tercer lugar con 18 puntos. Y Arenal Coronado, cuarto lugar con 10 puntos. Luego aparecen Asociación Deportiva Francis, 7 puntos. Club Sport Guadalupe, 7 puntos. Y Montes de Oca, último lugar con 4 puntos. Vamos ahora a la situación de los grupos de Alajuela. El grupo Alajuela C, esta es la situación: primer lugar Comunal Cacao, ya clasificado con 25 puntos. Selección Canoas, segundo lugar con 14 puntos. Tercer lugar Asociación Deportiva Sarchí con 9 puntos. Y Asociación Deportiva Iguiteña, cuarto lugar con 7 puntos. Serían de momento los cuatro clasificados. Se queda por ahí fuera de esa clasificación Municipal Santana, que está con 6 puntos. Vamos al otro grupo de Alajuela. La situación es la siguiente: primer lugar La Virgen de Sarapiquí, 19 puntos. El equipo Zarcero, segundo lugar, 14 puntos. Alianza Upala, tercer lugar con 13 puntos. Y Comisión Fútbol de Palmares es cuarto lugar con 11 puntos. Luego viene ya fuera de clasificación Río Frío de Sarapiquí, que tiene únicamente 5 puntos en lo que son la clasificación de los dos grupos de Alajuela. Vamos ahora a lo que es el grupo de Heredia. Así están los primeros 4 lugares. Primer lugar San Rafael de Heredia, ya clasificado con 20 puntos. Segundo lugar la Suiza Mercedes Nortes con 15 puntos, luego San Pablo de Heredia con 14 puntos, tercer lugar. Y en la cuarta posición, Club Sport Herediano Barrialeña con 12 puntos, es el cuarto lugar de este grupo. Entonces, serían los cuatro clasificados de este grupo. Vamos entonces a lo que es el quinto lugar, Santo Domingo con 11 puntos, Los Ángeles 10 puntos y Barba de Heredia 4 puntos, es el último lugar de este grupo de Heredia. Vamos ahora a la situación del grupo de Limón, donde hay dos subgrupos. El grupo F1 de Limón está de la siguiente forma: acá en estos de Limón sí debemos mencionar que clasifican únicamente los dos primeros de cada grupo para sacar cuatro equipos de la zona de Limón, así que de cada grupo estarían clasificando únicamente los dos primeros. De momento estarían clasificando en el primer lugar Caribe Sur con 13 puntos, segundo lugar Siquirreña con 12 puntos. Luego muy cerca están Caribe Fútbol Club con 12 puntos y Matina con 12 puntos. Y en una quinta posición está la Francia con 9 puntos.
Esa es la situación del primer grupo de Limón F1. Vamos al grupo F2 de Limón, donde la situación es la siguiente. El Real Lemusa ya está clasificado, tiene 17 puntos. El CISA Pocora Fútbol Club también ya clasificado, de segundo con 13 puntos. Ya este grupo ya no tiene participación, ya terminó su etapa de clasificación de esta primera fase. Así que están listos, alistándose para lo que es la segunda fase del torneo. Ya quedaron sin ninguna opción Guajira Fútbol Club, que quedó con 11 puntos, y el equipo Cariareña, que quedó sin opción con 6 puntos. Fue el último lugar de este grupo de Limón. Vamos al grupo de Cartago. La zona de Cartago está de la siguiente forma: primer lugar ya clasificado, Municipal Guarco con 24 puntos. Segundo lugar, el Pumas Fútbol Club de Orosi con 23 puntos. Es el segundo lugar. También el Pumas Fútbol Club ya está clasificado en este torneo. Luego viene Estudiantil Guadalupana, tercer lugar, 15 puntos. Selección Pejibaya, cuarto lugar con 12 puntos. Luego vienen ya fuera de zona de clasificación Asociación Deportiva Praxis y el equipo Asociación Deportiva Tarrazú, que ya se retiró, por cierto, del torneo. Únicamente jugó la primera y segunda vuelta del torneo, al igual que el equipo Cariareña Fútbol Club. Son los dos equipos que ya abandonaron el torneo de la primera división del INAFA. Ahora vamos al grupo de la zona sur. Estas son las posiciones. Acá sí estarían clasificando los primeros cuatro equipos. El primer lugar es para el Municipal Parrita con 16 puntos. Atlético Quepos es segundo con 13 puntos. Selección de Osa es tercero con 10 puntos. Y Colorado Corredores es cuarto con 10 puntos. Ya fuera de zona de clasificación está Hoyacero de Osa con únicamente 8 puntos. Así que ese es el grupo de la zona sur. Vamos ahora a la zona de Punta Arenas. En la zona de Punta Arenas también estarían clasificando los primeros cuatro equipos. De momento, Municipal Punta Arenas es el líder con 20 puntos. Segundo lugar, Recreativo Cóbano también con 20 puntos. Jicaral es tercero con 19 puntos. Y San Buenaventura es cuarto con 19 puntos. Fuera de clasificación vienen Herradura Garavito con 6 puntos y Asociación Deportiva Guarial Paquera con 6 puntos. Vienen en este grupo de Punta Arenas. Y finalmente, en la zona de Guanacaste, esta es la situación. El primer lugar es para Coajiniquil La Cruz, 18 puntos. Santa Rosa de Santa Cruz, segundo lugar con 17 puntos. Colorado Avangares es tercero con 17 puntos. Patiño Fútbol Club es cuarto con 15 puntos. Ya fuera de clasificación vienen Sardinal Carrillo, 13 puntos. Ruiz Moracia de Liberia, 8 puntos. Y Asociación Deportiva Nanda Yuri es el último lugar de este grupo de Guanacaste, que también clasifica a 4 equipos. Es último con 4 puntos. Así están entonces ubicados los equipos en el fútbol de la primera división aficionada, que ahí conversando en estos días con la gente del INAFA, ellos también van a emplear este sistema que estamos utilizando acá en www.florencioarias.com. Están realizando su proyecto para llevarles a todos los amigos aficionados de esta división. Ya hicieron el primer programa también piloto de ellos con este sistema operativo que estamos utilizando en www.florencioarias.com. Ellos van a estar transmitiendo también varios encuentros el próximo año, así que muy interesante se pone entonces en estas transmisiones que estamos efectuando por acá con este sistema Ustream. Así que también en Linafa van a estar transmitiendo el fútbol de la primera división y varios eventos que ellos tienen a través de este sistema. Ya están haciendo las respectivas pruebas para ver
si lo implantan el próximo año, al igual que lo estamos haciendo nosotros por acá con nuestro programa Futboleando y Más, y también con nuestras transmisiones en vivo que estamos efectuando los días domingo, dándole seguimiento al fútbol de la zona de Alajuela. Les recordamos entonces ahora lo que es los próximos encuentros para este fin de semana. Se estará jugando lo que es la fecha número 12 del fútbol de la primera división aficionada de Costa Rica. Estos son los encuentros para este domingo. Sagrada Familia a las 11 de la mañana recibe a Orión Escazú. También Danubio visita a San Felipe de Alajuelita, también encuentro a jugarse a las 11 de la mañana. A la 1:15 Atlético Junior Atillo 8 estará recibiendo a lo que es los amigos de BCJ La Bruca. También Arenal Coronado estará visitando a San Rafael Abajo de Desamparados a jugar este encuentro a las 11 de la mañana. Para la 1 de la tarde, Club Sport Guadalupe enfrentará a Montes de Oca. Y para las 3:15 de la tarde, San Luis Díaz Herrí estará recibiendo la visita de la Asociación Deportiva Francis. Ya por la zona de Alajuela, dos encuentros a las 11 de la mañana. Asociación Deportiva Higuiteña estará enfrentando al Municipal Santana. Y también a las 11 de la mañana, Comunal Cacao estará recibiendo a la Asociación Deportiva Sarchí. Este encuentro, si Dios lo permite, se lo vamos a estar llevando a todos ustedes en transmisión especial de www.florencioarias.com. Así que el próximo domingo estaremos llevándoles este encuentro entre Comunal Cacao y la Asociación Deportiva Sarchí a jugarse a las 11 de la mañana. Recuerden, no se pierda todas las incidencias de este juego a través de www.florencioares.com. También les recordamos más encuentros de esta primera división aficionado. La Suiza a las 10 de la mañana estará recibiendo a Club Sport Herediano Barrio Leña. A las 3 de la tarde, Comisión de Fútbol de Palmares estará recibiendo al equipo Alianza Upala. También a las 11 de la mañana jugarán Santo Domingo ante Los Ángeles, Barba ante San Pablo de Heredia a las 11 de la mañana. Ahora por la zona de Limón, Siquirres estará enfrentando a la Francia a las 12 del mediodía. También a las 3 de la tarde, Caribe Fútbol Club se enfrentará a sus vecinos de Caribe Sur. Ahora vamos a la zona de Cartago. Los encuentros: Municipal Guarco, 11 de la mañana, recibe a Estudiantil Guadalupana, y Pumas Fútbol Club de Rossi a la 1:30 recibe a la Asociación Deportiva Praxis. Ya por la zona sur, esos son los encuentros. El equipo de Osa recibe a sus vecinos de Olla Cero de Osa a las 11 de la mañana, y a la 1 de la tarde el Atlético Quepos recibe a Colorado Corredores. Más fútbol de esta primera división aficionada por la zona de Punta Arenas. San Buenaventura a la 1 de la tarde recibe a Guarial Paquera, y a las 11 de la mañana Jicaral estará enfrentando al Municipal de Punta Arenas. El otro encuentro, el Recreativo Cóbano, no se va a jugar este encuentro ante el Herradura, ya que tiene una falta el equipo de Herradura, no pagó a tiempo el arbitraje. Entonces los tres puntos se le estarán adjudicando al Recreativo de Cóbano. Por la zona de Guanacaste, estos serían los tres encuentros. Santa Rosa de Santa Cruz, 11 de la mañana, recibe a Patiño Fútbol Club, y a las 11 de la mañana también la Asociación Deportiva Nanda Yure recibe a Colorado Avangares, y también a las 11 de la mañana Sardinal recibe a Ruiz Morazia de Liberia, para completar entonces la jornada del fútbol de la primera división. Estos serían entonces los encuentros a jugarse este fin de semana. Recordemos, es la fecha número 12. Ya hay varios equipos clasificados y se estarían clasificando algunos otros más. Nosotros los dejamos con música para venir luego con lo que es el fútbol español, para hacer un repaso del fútbol español. www.florencioarias.com.
chica, te ves buena. Ahora me llaman el flaquito del Queen. A todos los voy a matar. Muy bien, mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres llega al piso. Muy bien, mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres llega. Oye, me cae, tiene algo mujer. No te canses, los hombres quieren. Detrás de ti, mira, hay más de mí, pero sé que tú no eres tan fácil. Hay que tirar la vía y ser aquí, para un pedacito poder conseguir. Yo, mueve, mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres llena un viento. Mueve, mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres llena. Cuando empiezas a bailar, no me puedo aguantar. Pinta las manos, me empiezas. Cuando miro tu cuerpo empiezo a sudar. Pero con todos tendré que pelear, porque hay una fila larga que te quieren tocar. Los hombres a ti no te paran de llamar. Yo, yo, mueve, mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres llena un grito. Mueve, mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres llena. Oye, me llame, te agarro, mujer. Ok, continuamos nosotros a través de www.florencioares.com en esta transmisión especial de su programa Futboleando y Más, acá llevándoles la transmisión de este programa el día de hoy por acá a través de www.florencioares.com. Por acá vamos a hacer un repaso de lo que es el fútbol español, contarles cómo están ubicados los equipos del fútbol español y también contarles acerca de lo que será la próxima fecha del fútbol de España en lo que es encuentros que hay para este fin de semana, donde se estará jugando la tercera, o más bien la decimotercera fecha. Pero primero vamos a la clasificación, donde el primer lugar es para Barcelona Fútbol Club con 34 puntos. El segundo lugar para el equipo Atlético de Madrid con 31 puntos. Luego viene el Real Madrid con 26 puntos y el cuarto lugar es para el equipo del Levante con 20 puntos. Luego vienen el equipo Málaga en una quinta posición con 19 puntos. El Real Betis, donde juega Joel Campbell, con 19 puntos en una sexta posición. Más abajo de la tabla viene el Sevilla en la séptima casilla con 18 puntos. El Valencia es octavo con 18 puntos. La Real Sociedad es noveno con 16 puntos. Y en la décima posición viene el Getafe con 16 puntos. Luego viene el Rayo Vallecano en la posición 12 con 16 puntos. El Real Valladolid es... está ubicado con 15 puntos en la posición número 12. En la posición 13 también con 15 puntos. Real Zaragoza se ubica entonces en esa posición 13. En la posición 14, Athletic Club con 14 puntos. Luego viene el Mallorca en la posición 15 con 12 puntos. El Celta de Vigo es 16 en la posición, más bien con 11 puntos, también con 11. Viene el equipo de Granada en la posición 18. El Deportivo, en una mala campaña del Deportivo, que tiene 10 puntos. Luego el Osasuna con 9 puntos.
Y el español es último con 9 puntos. Recordemos que en este fútbol español, los últimos 3 equipos descienden a la segunda división del fútbol de España. Información de www.florencioarias.com. Bien, vamos ahora entonces a señalarles lo que es entonces la próxima jornada. Este fin de semana se estará jugando en lo que es la jornada 13 del fútbol internacional, fútbol de España, con los siguientes encuentros. La Real Sociedad estará enfrentando al Osasuna, el Málaga hará lo mismo ante el Valencia, luego viene el Español enfrentando al Getafe, Valladolid estará recibiendo a Granada, también el Atlético de Madrid con su estrella Radamel Falcao estará enfrentando al Sevilla, también el Betis en su cancha estará recibiendo la visita del Real Madrid, también el Athletic al Deportivo, el Levante de Keylor Navas estará enfrentando al Barcelona, también el Zaragoza al Celta de Vigo y finalmente el Rayo Vallecano se estarán enfrentando al Mallorca en lo que es el fútbol español que les hemos reseñado por acá en nuestro programa Futboleando y Más a través de www.florencioarias.com. Bien, entonces esta es nuestra reseña de lo que es tanto el fútbol nacional como internacional en nuestro programa Futboleando y Más. Por acá les vamos a dejar ya con música para venir entonces con la parte final de nuestro programa Futboleando y Más a través de www.florencioarias.com. Ok, vamos por acá a buscar entonces la música del grupo Latinos. Ellos nos han acompañado por acá en nuestro programa, así que los dejamos con su música acá en Futboleando y Más. Sola, llorando largas
esa era la música del grupo Latinos, el grupo que ha estado por acá en nuestro programa Futboleando y Más. Bien, nosotros ya casi en la parte final de nuestro programa, indicándoles que la Casa del Mueblero Feliz en Sarchisuero le ofrece gran variedad de productos para mueblerías e industrias. Tenemos cemento, tornillos, rielas, ziner, tiraderas, espumas y gran surtido en telas de calidad. Visítenos en Sarchisur, 100 metros sur, antigua Vuelta del Bastón, la Casa del Mueblero Feliz, con servicio a domicilio al Telefax 24-54-36-42. También Zoe Cafetería Rústica, visítenos y compruebe usted mismo la calidad y el buen sabor de nuestras comidas y nuestra receta especial del pollo. Zoe Cafetería Rústica, estamos en Sarchi Norte, 25 metros este de la Escuela Central. Ofrecemos servicio express al teléfono 24-54-35-03. También entre Naranjo y Zarcero, bar restaurante El Mirador, abierto de 6 de la mañana a 5 de la tarde, riquísimos desayunos, almuerzos. Ofrecemos un menú variado, contamos con tramo para la venta de productos de la zona y souvenir. Entre Naranjo y Zarcero, bar restaurante El Mirador, teléfono 24-50-21-21. Tejidos y confecciones Palmares, confección especial de camisetas y uniformes para empresas, escuelas y colegios. Tejidos y confecciones Palmares, fabricamos y vendemos telas de punto 100% algodón. Estamos en Palmares del Redondel de Toros, 300 metros al oeste, teléfono 24-53-19-32. También la clínica de estética y micropigmentación Natural Makeover Salón y Spa. Visita los costados norte del Archivo Nacional en Curridabat, teléfono 22-83-77-00, Natural Makeover Salón y Spa, donde la tecnología y la belleza se unen. También a nombre de las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos, sí, auténticos, las mejores camisetas y artículos deportivos están en su tienda virtual Barra Alta Fútbol. Cómprelas desde su computador. Con las formas más convenientes de pago, las entregamos a domicilio en 15 días hábiles y al menor precio garantizado. Busque más información en www.facebook.com/alta-fútbol y también el teléfono 70-48-14-05. Recuerde, su tienda virtual Barra Alta Fútbol. También les recordamos que al 70-63-0655 ustedes nos dejan su mensaje durante la semana, 70-63-0655, acá el programa Futboleando y Más, a través de www.florencioares.com. Nos dejan su mensaje, su comentario y también saludos, ¿por qué no? Acá con mucho gusto se los vamos a estar llevando a todos ustedes en nuestro programa Futboleando y Más a través de www.florencioarias.com. Acá los dejamos con más importantes mensajes y ya regresamos. www.florencioarias.com. Inversiones publicitarias Yecaltec. Confeccionamos e importamos una amplia gama de artículos publicitarios. Hacemos el logo de su empresa en camisetas tipo polo. Hacemos mantas publicitarias, calcomanías, gabachas, agendas, acrílicos, gorras, lapiceros, tazas de cerámica, tarjetas, delantales y muchos artículos más. Visítenos, tenemos una amplia variedad en materiales, diseños y colores. Aproveche nuestros precios, brindamos una excelente atención. Sus artículos publicitarios están aquí en Inversiones Publicitarias Yecaltec. Teléfono 87901622, 87901622. También estamos en Facebook. Buscas facebook.com/inclinada Yecaltec Inversiones Publicitarias. www.florencioarias.com. Si necesita darle soporte técnico a su computadora, limpieza de virus, instalación de sistemas o limpieza total, solo tiene que llamar al teléfono 86-26-53-18, 86-26-53-18. www.florencioarias.com. Entre Naranjo y Zarcero.
Mercado Bar Restaurante El Mirador, abierto de 6 de la mañana a 5 de la tarde, riquísimos desayunos, almuerzos, ofrecemos un menú variado, contamos también con tramo para la venta de productos de la zona y souvenir. Entre Naranjo y Zarcero, Bar Restaurante El Mirador, teléfono 2450-2121. www.florencioarias.com. Y recuerde poner sus saludos, sus comentarios y sus sugerencias ahora mismo enviando su mensaje de texto al teléfono 7063-0655, 7063-0655. Así puedes interactuar con nosotros en nuestro programa. Saludar, comentar o darnos su sugerencia, 7063-0655. Amigos, regresamos nosotros por acá ya en la parte final de nuestro programa Futboleando y más, esperando haya sido de su agrado nuestro programa el día de hoy acá en las partes altas de Sarchí Norte. Les cuento que está haciendo bastante frío por acá, un frío terrible, a pesar de que nos trajeron asistencia caliente. Ya nos está atacando otra vez el frío. Por acá está bastante frío esta localidad acá donde estamos originando el programa de Futboleando y Más. Ya como para cerrar nuestro programa, para hacerles un comentario acerca de lo que viene en el fútbol nacional de la primera división, acerca de los cuatro equipos de la Liga Deportiva Alajuelense, nuestra opinión, nuestro comentario de cierre ya de nuestro programa Futboleando y Más. Les indicamos cómo miramos los equipos para esta segunda fase del torneo, aún sin conocer cuáles serán los equipos que se estarán enfrentando en estas semifinales. Vamos a analizar los cuatro equipos uno por uno. Por ejemplo, observamos, empecemos con el equipo de Limón Fútbol Club, un equipo que realmente ha sido protagonista con Luis Fernando Falla, su director técnico, y con jugadores muy importantes como Delver Cameron, por ahí Myron Yor, también por ahí está Kurt Bernard, entre otros jugadores muy interesantes que tiene el cuadro de Limón, que ha hecho una gran temporada a pesar de las inconvenientes, la situación económica, con más de 3 meses sin recibir salarios. Estos jugadores se han puesto el overall, han luchado por la causa y ahí tienen al equipo ya clasificado, y de ahora en adelante, esa es mi opinión, todo lo que venga será ganancia para el equipo limonense. Realmente una importante labor ha hecho este señor Fallas con el equipo de Limón, y el cuadro limonense, vamos a ver si está para más en este torneo. De mi parecer, creo que
el equipo de Limón se estará quedando en semifinales. No lo veo llegando a una final, pero sí digno de destacar la gran labor que ha hecho el equipo limonense, logrando clasificar en este torneo. También analizando lo que es otro de los equipos que han sufrido esa situación económica, el Club Sport Herediano, quien también está metido ahí ya clasificado. El Club Sport Herediano también, quienes han sufrido de la parte económica, con falta de pago, con varios meses sin recibir salario. El equipo herediano también haciendo una campaña un poco irregular, porque a veces sí y a veces no. Creo que el equipo herediano tampoco lo veo como favorito para llegar a una final. Recordemos, es el actual campeón del fútbol costarricense, pero tampoco le doy opción de que llegue a una final. Debido a eso, a los altibajos que ha sufrido en el torneo, donde a veces juega bien y a veces no juega tan bien. Así que no lo veo ni a Limón ni al equipo herediano llegando a una fase final. A otro de los equipos, el Deportivo Saprissa, que es uno de los equipos también muy regulares. Prácticamente casi todos los equipos del fútbol costarricense son un poco irregulares en su funcionamiento, porque unos días juegan bien, otros no tan bien, y el Deportivo Saprissa no se escapa a eso. Hace buenos partidos, a veces no los hace tan buenos, y el Deportivo Saprissa sí lo veo en una final del fútbol costarricense, porque creo que es uno de los equipos que han venido haciendo bien las cosas, ahí entre comillas, porque este equipo saprissista también es muy irregular en su funcionamiento como equipo, donde, repito, hace partidos buenos y también hace algunos partidos no tan buenos. Y finalmente, la Liga Deportiva Alajuelense, que es uno de los equipos también menos irregulares que hay en el fútbol costarricense, al igual que Saprissa, lo veo en una final ante el Deportivo Saprissa. Estos dos equipos los veo como finalistas en una posible final de este torneo de apertura. Un equipo de la Liga Deportiva Alajuelense que tuvo su paso por la CONCACAF, donde no logró meterse en la siguiente ronda del torneo, y ahora está abocado totalmente a lo que es el torneo nacional. Desean ese campeonato, así que esperamos para nosotros los liguistas que así sea, que el cuadro manudo logre ser campeón en el fútbol nacional, para continuar sumando campeonatos. Un cuadro de la Liga Deportiva Alajuelense que, luego de su derrota en el Clásico, ha venido haciendo muy bien las cosas en el fútbol nacional, con buenos partidos se le ha mirado al equipo alajuelense, así que esperamos este buen cierre de la liga para el torneo y que se lleve el título nacional. Muy probablemente esa final sea con el Deportivo Saprissa. Esa es nuestra opinión, nuestro repaso de los cuatro equipos, mencionando el accionar de cada uno de los equipos del fútbol costarricense, los cuatro clasificados de la primera división. www.florencioarias.com.
Lucioarias.com y entérese de toda la información relacionada con la Copa Naranjeña de Fútbol, la Liga de Fútbol Aficionado, Liga de Ascenso y Fútbol de la Primera División. Recuerde www.florencioarias.com, su sitio en internet con toda la información deportiva. www.florencioarias.com. Ok amigos, de esta forma nosotros estamos ya poniendo punto final a nuestro programa Futboleando y Más, acá desde las alturas en Sarchí Norte, donde hemos venido a originar en nuestro programa el día de hoy, Futboleando y Más, para darle un toque especial al programa. Bien, con el agradecimiento a todas en nuestras casas patrocinadoras que nos colaboran, nos ayudan acá con el programa Futboleando y Más, también el agradecimiento para todos y cada uno de ustedes que siempre están pendientes a nuestros programas en los días viernes. Y también recordarles que el próximo domingo, Dios primero, estaremos transmitiendo el juego entre el equipo Comunal Cacao y la Asociación Deportiva Sarchí, allá desde la cancha en Cacao de Alajuela. Así que el agradecimiento, por supuesto, a Dios, al Todopoderoso, que nos da el don de la vida. Nos despedimos diciéndoles a todos y cada uno de ustedes que tengan muchos éxitos, muchas bendiciones, donde quiera que se encuentre, en el territorio nacional, también internacional, en cualquier parte del mundo. Para ustedes, gracias por vernos. Reciban nuestro cordial saludo del programa Futboleando y Más. Así que será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite, cuando estaremos nuevamente por acá en otro programa más de Futboleando y Más. Será hasta la próxima, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión de www.florencioarias.com. Edición de Futboleando y Más. Futboleando y Más, un programa de actualidad deportiva a través de www.florencioarias.com. Les esperamos en nuestra próxima edición. Come in, go and keep.
www.florencioarias.com.